Viento de boca. Taking everyone's love remembrances with Llevando el amor y recuerdo de cada uno, fui a Baba para ofrecer el boco. Y Baba nos miró a todos y dio un drishti amoroso y poderoso. Miró a todos los de Avyakti Parivar y dio drishti a cada uno de nosotros. Y luego le dije, Baba, te he traído Bok. Y con mucho amor lo aceptó. Y dijo, cada uno de ustedes se siente seguro y protegido. Sí, bajo tu toldo de protección, sí, le dije yo. Y eso es lo que tienen que recordar, dijo Baba. Estamos bajo el toldo de protección de él. Si eso está en su conciencia, si siempre piensan así, entonces van a estar protegidos. Y Baba dijo hoy, una de las metas en la vida es avanzar. ¿Y de qué se trata? Es aumentar el porcentaje de cada virtud y poder. Y mientras estén otorgando hoy en día, pues algunas veces hay influencias muy sutiles de las situaciones externas de afuera. Cualquier situación que venga es para aplicar la fe, el amor. Baba nos da oportunidad y el drama nos da la oportunidad de poner en práctica las cosas, pero a veces los hijos se afectan. Y cuando eso pasa, no van a poder aumentar ni las virtudes ni los poderes. Van a venir mucho tipo de situaciones, circunstancias, pero recuerde siempre que eso es para avanzar. No para, eso no viene para afectarles ni arrebatarles nada, sino para ayudarles a aumentar sus poderes y virtudes. Baba está con los niños, con los hijos. Y dice, ustedes están en el servicio. Y en esas circunstancias, tiene que estar muy cuidadoso de que el poder no se disminuya bajo ninguna influencia. Lo que quiera que pasó, eso no es nada para ustedes. Ustedes son maestros, autoridades todopoderosas, almas victoriosas. E internamente, además, ¿quién tiene esos pensamientos? Que lo que esté pasando es muy bueno. Y lo que va a suceder va a ser muy bueno. No es solo creer, sino tener ese pensamiento constante. Y nunca se va a desmotivar, nunca va a perder coraje, porque se trata de dar esperanza a otros, aumentar el coraje de otros. Baba dice, continúe avanzando, no se detenga, no se estanque en ningún lugar. Y Baba dice, así van a saber
Es como hablar del progreso del ser constantemente, autoprogreso. Continúen avanzando. El eslogan de Baba hoy fue avanzar, no dejarse influenciar por nada. Porque esa influencia puede hacerte perder algo en vez de aumentar. Fue hermoso estar con Baba, dio mucho amor y recuerdos a cada uno de ustedes. Om Shanti. Encendiendo la luz del alma, versiones elevadas de Abhyagvardhana, del 13 de octubre del 2022. No, para el 13, porque साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे हैं ¿Cuál es la fundación del gran mantra de la vida Brahmin? Manmanabhav. Se han vuelto Manmanabhav, ¿verdad? No deja ajustar esta ventana. Así que un alma que es misericordia con base en el conocimiento, siempre, o con algo, o con alguien, ya sea debido a sus virtudes o su servicio, o debido a lograr algo de cooperación de vez en cuando de ellos, no puede dejarse impactar por ningún alma o impresionar. ¿Por qué? Debido a que tal alma tiene un desinterés ilimitado, él no ve nada excepto el amor del Padre, su cooperación y su compañía. Nada más entra en su intelecto. Despierto contigo, voy a dormir contigo, como contigo, hago el servicio contigo, me vuelvo karma yogi contigo. El alma siempre tiene esta conciencia. Incluso si él no toma cooperación de una alma elevada, o si él toma la cooperación de un alma elevada, pero ¿para qué sirve el otorgador de todo eso? Así que el intelecto debería solamente dirigirse hacia el Padre, ¿verdad? Tomen la cooperación, pero no olviden quién es el otorgador. Cuyas directrices realizan, las directrices de quien ellos ejecutan para darles la cooperación. El Shrima es solamente del único Padre. Cuando un instrumento, un alma instrumento, te recuerda del Shrima del Padre, no se dice que es Shrima de esa alma, pero esa alma está siguiendo el Shrima del Padre y recordándole a otros para que lo sigan también.
Es del 31 de marzo del 90, esa Murli. Siempre estoy con ustedes. Otorgador misericordioso, benefactores del mundo. Oh, almas benefactoras del mundo, misericordiosos. Ahora, permitan que la espera de todas las almas termine. Cada uno está esperándoles. Cuando todos ustedes se vuelvan libres o se liberen, entonces todas las almas, la materia y los devotos también se liberarán. Así que vuélvanse maestros otorgadores quienes dan la donación de liberación. Ahora salve a las almas de sus deseos, porque ellos son muy infelices. From their desires, because they are very unhappy and distressed. Y angustiados. Ahora sean misericordes y con la actitud de desinterés ilimitado, esparza la ola de misericordia. Sean misericordes y revelen su forma de ser un otorgador. Gran maestro otorgador y al Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 13, misericordia y otorgador. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti, happy Sadhguru. Om Shanti, feliz día del Sadhguru para cada uno. Baba listens to the voice of everyone's heart. Baba escucha las voces de los corazones de cada uno. A veces estamos conscientes y a veces no, pero Baba lo sabe. Así que especialmente lo que esté pasando en la Edad de Hierro, siempre recuerden que estamos en la confluencia. Y por eso Baba nos recuerda que tenemos que progresar, que estamos para hacer servicio y tenemos que administrar esa conciencia, tenemos que tener que esa conciencia sea fuerte. Y así nada le va a influenciar, ninguna circunstancia. Es como que por un lado está Kali Yuga, impuro, con más dificultades, más problemas, más sufrimiento. Todo eso sucede y va a suceder más. Pero lo que Baba dice es que no debemos dejarnos influenciar por nada. Son de ambos lados. Cuando Baba dice que está pasando, no tengan duda. Sea más fuerte. Así continúen avanzando. Y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Hacia la liberación, ¿verdad? Por eso Baba dice que todos tienen que ser liberados, las almas devotas, la naturaleza,
Cada uno tiene que experimentar liberación, o sea, o salvación, para nosotros ser benefactores del mundo y transformarlo. ¿Cómo podemos hacernos débiles si nos toca esa responsabilidad? O perder la esperanza, o estar cansado, o no tener valentía. Cada vez hay más progreso, más frutos para ustedes. Cuando hay crisis en el mundo afuera, Baba mantiene a sus hijos muy fuertes y ocupados y entretenidos además. Y durante el COVID vimos esto, ¿no? En Avyakti Parivar tenemos el conocimiento. Cada noche en Avyakti Parivar, antes de cerrar, en goce suprasensorial, lanzamos. Cada día lo hacemos. Baba dice, continúen avanzando. No se deje influenciar, yo estoy con ustedes. Y siempre piensa interiormente que todo es bueno, que lo que va a pasar es bueno. Cree ese tipo de energía, de vibraciones. Cuando Baba habla de liberación o servir los elementos, siempre pienso, ¿de qué forma les voy a servir para liberar la naturaleza? ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestras vibraciones y el poder del recuerdo de Baba. Reflexionen sobre eso, porque los devotos y la naturaleza deben de ser liberados del sufrimiento, dijo Baba, de perturbaciones. Y hoy en día especialmente, muchas noticias sobre situaciones externas, incluso a nivel del cuerpo también, ¿no? Cómo dar vibraciones puras a su cuerpo también, ¿no? Me gusta cuando Baba nos recuerda que tenemos que hacer ser angelicales, creando un cuerpo de luz muy puro internamente, transparente, liviano. Después también van a sentirse libres del dolor. Adopte ese cuerpo angelical. Ya sea que use el poder o las virtudes para yo progresar y avanzar, ¿cómo empoderar las otras almas para que la capacidad de ellos también aumente, crezca, y su amor por Baba también aumente? Yo creo que de eso se trata, ser otorgador, ayudar a todos. Y volar, ¿por qué? No deben involucrarse con cada detallito de las situaciones, porque no van a llegar a esa meta. En este país, y lo sé, cuando voy a la India, en Delhi, las calles lucen diferente. Y pregunto, ¿por qué?
Tienen como unos puentecitos por encima del puente. Bueno, hacen algo para que no se bloquee el tráfico, la velocidad sea rápido. Antes nos tomaba largo tiempo llegar del aeropuerto a la casa, pero ahora es corto. Baba dijo, habló de los grados de ascenso. Creo que es muy importante eso para cada uno de nosotros. Y si tenemos la tarea de beneficiar a cada uno al mundo, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, que traigan beneficio. Mi corazón que sea benevolente. Bueno, estaban felices y tomando poder las almas de esto. Estas señales sabias son apropiadas en este momento. Ser otorgadores y beneficiarios. Benefactores. Eso es lo que se necesita. Se cuestionan qué va a pasar. Tenemos que usar palabras de valentía, de coraje. Y a través de un corazón puro, dar bendiciones. Esto va a traer valentía en ellos. Y un consejo apropiado. Hay que descubrir el Shrima sobre el cuerpo, la mente, las relaciones, la salud. Baba dijo ayer, mi mano es del Shrimat. Síganlo con precisión. De eso se trata, ser benefactor del mundo. Om Shanti. Om Shanti, Sister Mohini. When I look Shanti, Mohini Didi, cuando te miro, siento que hay una expresión en tu rostro. ¿Qué va a venir Gayatri a decirme? ¿Eso es lo que usted está pensando? No, yo quiero iniciar contigo. Aún estoy en la región sutil un poquito. Ah, eso está bien. ¿Mandó un amor y recuerdo especial para mí, Baba? Sí, a cada uno. Que sincero y amoroso, Baba, piensa en eso. Él manda mucho amor a todos ustedes. Es especial ofrecer Bhog en la mañana y en la noche contigo. Estamos como llamando la atención de Baba, invocándolo. Aunque no soy Yani Yananhar que lee los pensamientos, queremos pensar que él sí lee nuestros pensamientos y responde a ellos instantáneamente. Baba dice, yo sé lo que hay en su corazón, aunque ustedes no lo saben, y él responde de acuerdo a eso. Por eso él es el único que podemos confiar desde el corazón, sin pensar. Y pensar que se lo estoy dando a la persona. Confío en él totalmente del corazón. Hoy en la Murli de hoy, Baba, quiero iniciar con algo que usted mencionó cuando inició a hablar. Quiero que se rumie un poquito más sobre cómo la naturaleza se sirve, porque hoy en la bendición, Baba habló de ser benevolente,
porque el Padre lo es así y nosotros así vamos a poder a conquistar la materia y a Maya. Y dijo que permita que seamos benevolentes con los seres humanos y además con la materia. Y así todos ustedes se harán conquistadores de Maya y de la materia. Yo estaba rumiando sobre eso todo el día. La materia se vuelve otorgadora de felicidad para usted. Y yo pensaba en esto. Y sentí que en la edad de la confluencia el tema de este mes es ser otorgador y misericordia. Estamos en la época de benevolencia, que es la confluencia, cuando estamos desarrollando estos sanskaras de un corazón misericordia y ser benefactor, dando beneficio. A veces sentimos más comodidad dirigirnos a la naturaleza para esa misericordia en vez de dirigirnos a los humanos. Hay una historia. Yo estaba joven cuando la escuché y siempre me impactó. Llegando de Guyana, me relaciono mucho con ella. Es la relación de un niño y un árbol. Cuando el niño estaba muy joven, se columpiaba del árbol. El papá le había hecho un columpio y él estaba feliz. Cuando el árbol daba frutas, iba y las comía. Y mientras iba creciendo, siempre buscaba esa compañía del árbol. Estudiaba bajo la sombra del árbol. Y desarrolló como esa relación con el árbol. Cada que quería algo, se iba donde el árbol y el árbol siempre le otorgaba. Y él creció y empezó a trabajar y fue al árbol y le dijo al árbol que él quería, a que él necesitaba una caja. Y el árbol le dijo, pues toma la madera de mí para que construyas la casa. Y fue y se construyó la casa y más tarde, cada que quería algo, iba al árbol y el árbol le donaba. Finalmente envejeció y durante todo ese proceso tomaba del árbol las ramas, las hojas, el fruto. Y el árbol se empequeñeció, él también envejeció y comenzó a caminar con el bastón y el árbol le dijo, tomaste todo el árbol y quedó como un tronquito y le dijo, siéntate ahí. Finalmente ahí murió y el árbol dijo, toma lo que quede de mí para que hagas una pira y se pueda incinerar el cuerpo. Y eso pasó, el cuerpo se incineró. Y todo lo que pasa con el árbol pasa con los humanos, cómo toman de la materia a lo largo de todas las vidas y la madre naturaleza, que se usa ese término apropiado, constantemente da y da y da. Y desarrollamos esa relación que cuando no obtenemos lo de los seres humanos, no tenemos misericordia y entonces nos dirigimos a la naturaleza. Quiero preguntarle, en la edad de la confluencia benevolente, Baba dice, debemos servir la naturaleza, teniendo en consideración la historia del árbol. Como la madre naturaleza está en misericordia y da todo el tiempo, ¿cómo la vamos a servir de tal manera que reconozcamos lo que ella nos ha hecho durante muchos nacimientos
Entonces, ¿cómo vamos a poder servir la naturaleza en este momento benevolente? Nos hemos vuelto consumidores. Usamos, usamos, usamos y a veces usamos mal, desperdiciamos. Siento que una cosa son las vibraciones, pero el uso diario de las cosas hay que respetarlas, ya sea alimento que consumamos, cualquier facilidad. Tenemos que hacerlo con mucho respeto hacia la materia y cuando eso pasa, definitivamente vamos a obtener los sentimientos de la naturaleza de gratitud, de agradecimiento. Y a su vez la naturaleza también nos va a agradecer. Hay muchas conferencias sobre el medio ambiente y hablan de la conciencia y la relación con la materia. No es solo conciencia, también tiene que ser a nivel de la acción, como en nuestras acciones con la naturaleza, eso es importante. I have very lovely relationship with nature. Yo tuve una relación hermosa con la naturaleza. Whether it is climate, whether it's ya sea a nivel material de las cosas, del clima, cuando usted tiene respeto y es positivo, no es destructor. Like generosity or kindness. Y es generoso, amable con la naturaleza. La naturaleza responde a esto, lo siente. Como sean los pensamientos, aunque ellos no hablen como los árboles no hablan, pero ellas tienen su propia voz. Si mantenemos eso en mente y les amamos, estamos felices alrededor de ellas. Entonces vamos a reflexionar qué más podemos hacer. I was struck by the. A mí me impactó el ejemplo que Baba dio esta mañana cuando dijo el fuego. Pero sigo. Elementos, el fuego es uno de esos, el fuego de los sannyasis. Se entrenan para caminar, se controlan para caminar sobre el fuego. Y el segundo ejemplo que dio fue, Sita había pasado por el fuego para probar su pureza. Cuando los seres humanos se cuestionaron la pureza de Sita, ella se dirigió hacia el fuego. Y el fuego glorificó esa pureza. Cuando los seres humanos quieren purificarse, también van al Ganges, al agua y se bañan. Porque sienten que el agua los purifica. Así como escuchó la tierra, la naturaleza madre siempre está dando, dando. El tiempo y el espacio también nos permite tener experiencias espirituales. Cada elemento tiene un rol importante para llegar a ese estado karmatit. Finalmente, ¿quieres comentar sobre eso? En cuanto a la cantidad de adoración que se hace para los elementos y el significado de esa adoración en el momento de la edad de la confluencia y de la purificación. Baba ha dicho, ¿no? Cuando usted tiene victoria sobre los órganos físicos o sensoriales, como decir, sus ojos con la vibración de pureza, su palabra, hablar palabras auspiciosas, todo eso tiene que ver con la naturaleza. Recuerdo cuando tuve que ir para un tratamiento físico.
Baba está purificando la naturaleza, la materia, y así poder servir más. La pureza es conectada con la materia. Y Karmatit es cuando haces las acciones, no eres influenciado por ella, pero sí los resultados. Y eso hace que nos hagamos conquistadores y victoriosos de la materia. Hay que pensar más sobre eso. Y además la conexión entre la naturaleza que nos da felicidad. Incluso ahora la naturaleza otorga mucha felicidad. Eso tiene conexión con ese acto sagrado de ofrecer el bok, llevar los elementos y ponerlos en una forma sagrada, la forma en que cocinamos, le damos una honra a eso y la limpieza. Todo eso tiene que ver con la forma de ofrecer a la naturaleza, otorgar. Yo creo que es un punto bueno, interesante, porque la naturaleza nos sostiene y a veces eso se lo ofrecemos a Baba. Y Baba lo bendice y se puede usar otra vez más. Hay mucho respeto por esta comida sagrada en los templos. Yes, definitely I feel. Definitivamente siento que comprando las frutas y haciendo bok con todo el amor. Definitivamente hay una conexión con la naturaleza cuando hay cooperación a través de eso. ¿Cómo sirvo a la naturaleza de tal manera que la felicidad me traiga? Que la naturaleza me traiga felicidad sirviéndola, siguiendo el Srimad. Es importante volverme consciente del aire que respiro, del alimento, de la luz, de los rayos del sol que veo cada mañana. Todas esas cosas es parte de mi crecimiento espiritual. No debo sentirme culpable, pero sí debo girar hacia la naturaleza cuando los seres humanos no me pueden dar. I know that Baba is there between me and nature, between me and souls. Baba está intermedio entre yo y el alma, entre los elementos y yo. La naturaleza misericordia, la madre misericordia y la naturaleza de los seres humanos tienen mucha conexión. Muchas gracias por compartir finalmente. Quiero informar que recibí un correo, un texto de alguien que quiere agradecer por lo que dijo sobre las almas que están experimentando tantas dificultades en la vida en cuanto a la presión, la ruptura de las relaciones. Esto les lleva a tal depresión que ellos sienten. Y ellos no ven otra opción sino escoger la muerte a través del suicidio. El punto es que en el caso de esa persona no cometió suicidio, estaba a punto de hacerlo, pero hay una cosa que usted dijo. Hay algo que puede decirles a esas almas para que tengan esa esperanza. Ellos necesitan que la experiencia se encienda. Yo diría lo que Baba dijo, carga a Dios, cualquier carga de cualquier índole. Hablen con Dios. Entre más hablen con Dios,
Yo continúo diciéndoles que Él es nuestro Padre, la autoridad todopoderoso. Conéctese con Baba. Eso va a suceder. El alma va a salir. El alma puede ser liberada de todo esto si soy constante. Gracias, Mohini Ver. Muchas gracias. Me gustan sus rosas amarillas. Nos veremos de nuevo el domingo. Om Shanti. Gracias. World benefactors. Oh, mercy. Benefactores del mundo. Oh, almas benefactoras del mundo, misericordes ahora. Permita que la espera de todas las almas termine. Cada uno está esperándote. Cuando todos ustedes se liberen, entonces todas las almas, la materia y los devotos se volverán libres, se liberarán. Así que vuélvase maestro otorgador, quien da la donación de liberación. Salve a las almas de sus deseos, porque están muy infelices y angustiados. Así que ahora sean misericordios y con la actitud del desinterés ilimitado, esparza la ola de misericordia. Sea misericordia, revelen su forma de ser un otorgador. Merciful and bestower. Misericordia, otorgador del mundo. World benefactors. Benefactores del mundo. Oh, almas misericordias, benefactores del mundo, permitan que la espera de todas las almas termine ahora. Cada uno está esperándote. When all of you become liberated, cuando todos se liberen, entonces todas las almas, la materia y los devotos también se liberarán. So, así que vuélvanse maestros otorgadores, quienes dan la donación de liberación. Now save souls from their desires. Libere a las almas ahora de sus deseos porque están muy infelices y angustiados. So, así que ahora sean misericordios y con la actitud de desinterés ilimitado, esparza la ola de misericordia. Rahim Dil Data Pan Vishwa Kalyan Kari Hey Rahim Dil
विश्व कल्याणकारी आत्माएं अब सर्व के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहमदिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। ओम शांति। Om Shanti, Avikti Parivar. We have few updates from Madhuban program, Double Furnace program. Tenemos aparte del programa de Madhuban, anoten, se anunciará. Tenemos revisión de la Mudli. We were scheduled for 14. It was Sudesh Didi's. Sudesh Didi. Va a ser esa entrevista que se había pospuesto y no va a ser como se había anunciado, pero se va a hacer con ellas. Instead of 14th of October, it will be on 18th of October. El 18 de octubre. Vamos a usar el tema de estar juntos, tomar inspiraciones de los seniors. Eso va a ser en la noche para nosotros, para ellos. Han cambiado los horarios. El 23 de octubre. Shaping the future. It's with Chanti Didi, Raju Bhai, and Brother Golo. Va a ser cómo cambiar la mentalidad. De 8:30. So that is on 20th of October. So these are some changes. Bueno, está mostrando los cambios de la programación de Madhuban. Mañana no habrá nada. Mañana viernes será un programa desde la Brivela hasta la noche. Entonces tomemos Drishti de Baba.